amigos, estamos aquí en Ibero del Arcomar, rodeado de libros para hablar de literatura. En esta oportunidad tenemos la presencia del escritor peruano Sergio Galarza, quien está de paso por Lima para presentar su más reciente novela, Una canción de Bob Dylan en la agenda de mi madre, publicada por Estruendo Mudo. Pero además tenemos la clásica sección de recomendaciones de libros, donde hablaremos de algunas novedades editoriales y un rescate libresco que será una sorpresa para ustedes. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con Sergio Galarza. Amigos, estamos con el escritor peruano Sergio Galarza para hablar de su más reciente novela, Una canción de Bob Dylan en la agenda de mi madre, publicada por Estruendo Mudo. Cuéntame un poquito, ¿qué significó para ti escribir este libro y en qué momento tú tomas conciencia o decides que tienes que escribirlo? Este libro iba a ser un libro de fútbol. Yo estaba escribiendo un libro de fútbol cuando mi madre, pues tomaba un medicamento, se descubre que ella tenía metástasis. Ella sabía que tenía cáncer, pero no quería verse sometida a todo el proceso que significa una quimio o cualquier otra técnica para alargar la vida, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, yo me doy cuenta de que el libro ese de fútbol en realidad es un libro sobre mi madre, porque mientras escribía esas memorias, aparecía ella todo el rato, porque había sido la que había apoyado esa vocación y a su vez había sido la influencia mayor dentro de casa para mi vocación de escritor. Claro, porque una de las cosas que yo encuentro en el libro justamente, además de contar el testimonio de tu madre, es el origen de tu vocación, ¿no? Es más, en un momento dices, aquí en esta biblioteca es que yo decido ser escritor. El libro reflexiona sobre la influencia de los padres sobre los hijos, sobre el choque que hay también a cierta edad, el miedo que supone tener hijos, ¿no? Los miedos que tienen los padres y que no entendemos los hijos hasta que no somos padres. De hecho, empiezo a escribir el libro en 2011 y no he sido padre hasta el 2014. Y mientras he estado corrigiendo, y ahí recién he podido comprender, ¿no?, cuál era el temor de que yo me desvíe de un camino y que acabe pues en una cuneta. Ahora, ¿cómo fue el proceso de escritura del libro en sí? ¿Fue difícil? No puedo ser fiel 100% a mis recuerdos. De hecho, he intentado eliminar escenas en las cuales no estaba seguro ni siquiera del 50%, porque es un libro de no ficción. Pero siempre se cuela. Los recuerdos se van transformando según el tiempo. Entonces, se le puede llamar novela por eso, porque hay por el error que tenemos. De hecho, bueno, mi hermano me estaba corrigiendo alguna escena el otro día. Decía, esto no había sido así, pero yo lo recuerdo de esa manera. Claro, cada uno, digamos, que recuerda algo de una manera distinta, ¿no? Ya, digamos, esa es su verdad. En esencia, el libro está construido sobre todo sobre testimonios de mi madre, sobre cartas y sobre la agenda con la que yo me quedo tras su muerte. Y en esa agenda estaba contenido el único viaje que hizo a Europa para visitarme a España. Y ahí es donde descubrió que ella había transcrito la letra de esta canción de Bob Dylan en la última página de la agenda. Mi madre pues llevaba una agenda para controlar gastos. Era una persona que buscaba instaurar un orden a su alrededor. Ella era abogado, litigaba, y creía que en su profesión también había un arte, ¿no? El arte de buscar la justicia para los demás. Y en el caso de la estructura del libro, ¿Cómo te la planteas? ¿Tenías una idea preconcebida o fue apareciendo en el camino? Porque el libro me parece muy bien estructurado, ¿no? Todo lo que es el libro se va estructurando a raíz de la agenda, ¿no? Porque son cuatro momentos: el descubrimiento de la enfermedad, el recuerdo de todos esos momentos que no vuelven y que también se pueden perder, el viaje en la agenda que yo puedo reconstruir gracias a la agenda, que es la última vez que nos vimos y que estuvimos juntos un mes al menos. Y el final, ¿no? Mi asistencia para su muerte. Yo creo que es un libro que estaba en mi cabeza ya, porque yo suelo leer este tipo de libros sobre padres e hijos, y
no todo sobre muerte, ¿no? Quizás simplemente sobre choques generacionales. Y sabía que en algún momento quizás podía tener la necesidad de escribir un libro así. Ahora que hablabas de que tu vocación de alguna manera también está reflejada en el libro por la influencia de los padres, en este caso de tu madre. Tu madre también escribía y tú justamente reflexionas en torno a eso, ¿no? Mi madre había escrito poesía de joven. Luego ya cuando era mayor llegó a publicar un libro de poesía. Escribía cuentos también. Los enviaba a concursos, quedó finalista de alguno. Pero son cosas pues que uno no valora en determinados momentos de la vida. Es más, uno tiene miedo a que los padres lo dejen en ridículo a uno, porque uno piensa que es más que su padre. Y nos olvidamos que nosotros venimos pues de ellos y que quizás simplemente somos un reflejo. Y bueno, pues mi madre retomó esta vocación ya mayor, ya cuando ya estábamos educados. Y todas las semanas escribía, asistía a talleres, a eventos. Y en el libro también cuento un poco eso. Cuando, no sé cómo son los eventos ahora en Lima, si hay muchos, pero a veces veo por el Facebook que sí hay una buena asistencia. Pero cuando yo vivía aquí, pues a veces ibas a un evento y los únicos asistentes eran el presentador, tú y el dueño del local. Y yo sabía cuando no iba a ver a nadie y mi madre quería ir y le decía, no vayas, que me parece que esto va a quedar fatal, que seas la única que viene a verme. Y se molestaba. Teníamos nuestras peleas. Y me decía, nunca más voy a ir. Y al final iba. También comentas una anécdota que solamente una vez corregiste un cuento suyo y que luego ya no te volvió a pedir este. Como lo he dicho hace un rato, me creía más talentoso que ella y descubrir esos errores en su escritura, no sé, me producía vergüenza, ¿no? Cuando yo había producido más vergüenza a mi madre con otras actitudes. Incluso presentaste un libro suyo, o un, sí, un compendio. Sí, llegué a presentar un libro del taller de Anillo Moebius, una reunión de cuentos de los asistentes al taller. Y me acuerdo que la otra presentadora era una filóloga, bueno, una persona más capacitada que yo para hablar en público, para explicar los cuentos. Y hablé yo primero y cuando después habló esta señora me di cuenta que lo había hecho fatal, que le había dejado mal a mi madre por no habérmelo trabajado lo suficiente. Y me dio pena, ¿no? Pero también dije, no fui capaz de proponerme una próxima vez que yo pueda hacer algo así, lo haré con toda la dedicación. De alguna manera el libro es un homenaje a ella, pues no es una manera de reivindicar quizás eso también. Yo estudié derecho, mi madre era abogada. Estudié en un momento en el que no sabía qué hacer. Empecé la carrera alentado por ella porque me decía, yo te pasaré mi cartera de clientes, ¿no?, para que tú te hagas cargo de esto. Entonces me lo ponía fácil. En el papel era fácil, pero luego descubrí que no tenía esa madera, ¿no? Con la madera que tenía ella. Esa capacidad de argumentación, ese compromiso, porque ella realizaba también una labor social, porque a veces llegaba gente humilde y a ellos, claro, no les podía cobrar lo que les podía cobrar a otros clientes. Y su satisfacción era pues ayudar a que esa mujer del mercado, por ejemplo, consiguiera que su marido le pasara pensión para sus hijos. Entonces, mi madre creo que ha influido en mucha más gente de la que yo aspiro a influir e influir a través de mis libros. Y así causaba un cambio de rumbo decisivo en sus vidas. Un poco para ir terminando,
¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Tienes algo en camino? Ahora mismo no puedo escribir nada porque soy padre de mellizos. Son pequeños, aún no han cumplido 2 años. A veces se me vienen ideas y, claro, las quiero apuntar en el celular, quiero hacer una nota, pero ni siquiera puedo eso porque se me va corriendo uno para acá, el otro para allá. Y cuando los cojo, digo, ahora voy a apuntar, ya se me ha ido todo. Entonces yo creo que es una etapa en la cual estoy aprendiendo otras cosas. Estoy dedicando solo a la lectura y creo que más adelante ya podré volver a escribir. Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de algunas novedades editoriales. Por ejemplo, queremos recomendarles la reedición de la novela La infancia de Jesús del genial Coetzee. Se trata del premio Nobel y se trata de una novela que ya fue publicada hace bastante tiempo, pero que acaba de aparecer la versión de bolsillo publicada por Mondadori. También queremos recomendar este libro que seguramente le hubiese encantado a nuestro amigo, el estupendo escritor peruano José B. Adolf, lamentablemente ya desaparecido hace varios años. Se trata de un libro que recoge entrevistas al también estupendo escritor Ballard. Se trata del libro Para una autopsia de la vida cotidiana, conversaciones, publicada por Caja Negra. Y en el campo de la no ficción, del periodismo, queremos recomendar un libro del poeta Alfonso Armada. Se trata de Sarajevo. Es una mirada de este poeta del conflicto que padeció Yugoslavia en la década de los 90. Muy interesante, se los queremos recomendar mucho. Y en el rescate libresco de esta edición del programa, queremos recomendarles un libro que es uno de los favoritos de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Se trata de la novela Madame Bovary de Flaubert, en una muy bonita edición de Ciruela. Eso es todo por hoy, amigos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook buscándonos como Jardín de Libros y también suscribirse a nuestro canal en YouTube. Así que, amigos, recuerden que el programa ahora se emite los martes y jueves, así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos.